A finales de 1970, a finales de los 70, conocí a la jefa Josefina. Ya la había visto, pero el acercamiento se dio ya a finales de los 70. La conexión era mi conexión con el jefe Andrés Segura. Y a través de él empezamos a frecuentar el grupo de los Alvarado. Y había muchos encuentros en diferentes obligaciones con ellos. Don Andrés Segura trabajaba con ellos, y él llamaba a sus hermanos, seguramente porque el jefe Miguel Alvarado, padre, pues fue su guía, guía y maestro del jefe Andrés Segura. Había buena cercanía, buena familiaridad, y pues ya en ese tiempo, en los 70, ya era una señora grande, la jefa Josefina. O sea que la vi todavía en los años fuertes. Danzaba, cantaba y hasta el último momento siguió cantando, rezando, haciendo su canto, su rezo en muchos lados. Y la jefa fue muy apreciada por muchos jefes, por mucha gente. Fue la madre de Miguel Alvarado, hijo de Emilio Alvarado, que solo sabe Dios las circunstancias o los porqués. El jefe Miguel Alvarado, Emilio Alvarado, se cambió el apellido de Alvarado por García. Pero era la madre de ellos y abuela de todos los nietos de los Alvarado. Era una señora muy, muy fuerte, muy positiva. Una danza en especial era la que ella hacía, era la guadalupana. Y era su danza. Siempre, siempre su presencia imponía. Y siempre con, siempre muy amable, siempre toda una abuela. Y siempre con en armonía. En la que hacíamos una obligación con unas alianzas grandes, era en el lo que se llamaba el Señor del Cuartito, que después, porque eso era el principio. El Señor del Cuartito era Cristo Rey, que se encontraba en Santa Fe. Allá hasta arriba, hasta el fondo, había un cuartito. Después se hizo grande la iglesia y se convirtió en un santuario. Y había mucha gente y ahí nos reuníamos con los gentes del Plan de Toluca. En este caso ahí con el jefe Camilo Bárcenas. O sea, ya había muy buena relación con todos ellos. Ahí, pues ahí conocía mucha gente también de ahí, del Plan. Mucha cercanía, siempre su cercanía, su relación con la gente era armoniosa. Había mucho equilibrio ahí. En ella y en... trataba que su círculo fuera así, aunque como todos los grupos, igual que ellos y todos nosotros, pues tenemos algunos desajustes, pero en general era armonioso. O sea, durante muchos años, pues seguramente durante 40 años, más o menos, la vi trabajar siempre pegada a los maderos del señor de Chalma, viendo el santuario del señor de Chalma de frente,
ellos a mano izquierda, ahí se hacían la velación, los cantos, el día miércoles, que es la velación grande, la gran velación en el Santuario del Señor de Chalma, a los maderos, ese era su lugar. Entonces era bellísimo. Esa noche memorable del miércoles, que es la gran velación de los maderos, pues es una gran celebración, reunión de muchos jefes, de muchos generales, de muchas conformidades, haciendo la alabanza al Señor Dios, al Señor de Chalma. Pues fue incansable su trabajar. La última vez que la vi fue el año pasado. En el 23, en la reunión ahí en Tlatelolco, ya muy ancianita, era llevada en silla de ruedas por uno de sus nietos. Y ya al último, la gran velación que se hizo en casa del general Felipe Aranda, ahí nos reunimos. Ahí hubo una gran afluencia porque era muy querida. Mucha, muy querida, muy apreciada. Y habíamos diferentes grupos, diferentes corporaciones. Todos asistimos a homenajear y a despedir, a encaminar el alma de la jefa Josefina, que ha dejado un camino, una herencia y un linaje de muchos años. Ojalá los nietos puedan continuar con ese gran trabajo, porque fue otro tiempo y era de las últimas jefas grandes que quedan ahí en la tradición. Y ahora últimamente pues ya nomás queda de este lado como general grande, de mucho, pues también de mucho abolengo, es el jefe Pedro Rodríguez, que está, sucede en Azuchiapan, Morelos. Así es que ya prácticamente las personalidades grandes ya se fueron prácticamente todas. Y luego nuestro Padre Santo que nos guíe, nos siga guiando, que no se acabe la fe, que sigamos en este camino de rezo, de oración, de danza, de ofrendas, y en lo que nos corresponde, pues seguir en la batalla, en este caminar y... Repito, hay un gran reconocimiento. Todo mundo reconoce la valía, el trabajo, el corazón, su fe, su entrega a los trabajos. Grandes reuniones, danzas, allá también en Coyoacán, para la fiesta de San Francisco, en la iglesia de San Francisco, el 4 de octubre, ahí se hacían una gran reunión de... también mucha gente, y ellas con su carisma que tenía, pues habíamos muchos al lado de ella para hacer la obligación, el rezo juntos. Él es Dios.